¿Viste? No manches. No sé qué está diciendo, ¿eh? Tere. Allá, Tony, allá. Acá, Tony, acá. Eso se escucha como adentro de la tumba, Alberto. Esténse tranquilos, mientras estemos aquí hay un círculo de energía que nos está protegiendo. Lo que tus ojos no pueden ver, el espejo sí los capta. ¡Tu madre, cabrón! Es de noche y nos encontramos en un cementerio y todo parece ser perfecto como para lo que tenemos pensado en esta ocasión. Quizá ustedes recordarán que nos encontramos una ouija en un cementerio muy muy grande, en un mausoleo que estaba lleno de brujería. Bueno, pues después de consultarlo mucho, hablamos con Luisa Cárdenas y la convencimos de que ella jugara la ouija. Ella sabe de energías. Están oyendo muchos ruidos, está comenzando a llover, estamos al filo de la medianoche y esto pinta para ponerse muy interesante. Luisa Cárdenas ya me está esperando con esa ouija que encontramos. Fue difícil convencerla porque no quería de principio realizar esto. Ella le tiene mucho respeto, pero sabe utilizarla porque a veces se comunica con los muertos a través de ella. Entonces creo que va a ser una noche muy especial, una noche única. Vamos con Luisa Cárdenas, que se encuentra allá donde está todo iluminado y están las cámaras puestas. Hay que tener cuidado con no pisar las tumbas y vamos a llegar hasta ella. Ella tiene preparado ahí todo, que pues son varios elementos, y creo que esto de que esté lloviendo va a potencializar un poco más lo que va a realizar la conexión entre vivos y muertos. Vamos a ver cómo nos va en esta noche. Ya veo velas desde aquí, veo la ouija, veo a Luisa y vamos a ver si tenemos suerte con este contacto, con esta comunicación. Está bajando también mucho la temperatura, así que espero que algo como una puerta metálica se escuchó. Se están oyendo muchos ruidos desde que llegamos a este sitio. Uf, de este lado está Luisa, acompáñenme. Hola Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Pues aquí, concentrándome para poder jalar energía positiva. Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo que no aconsejo. Nosotros lo vamos a hacer porque estamos extremando precauciones. Estamos pues en un panteón y con este espejo de obsidiana, que también es un medio para poder observar los fantasmas a través de él. Este espejo es mío, está curado, está trabajado y es especial para poder tener evidencia. Para las personas que normalmente no pueden observar a las personas fallecidas, a través de este espejo puedes reflejar hacia atrás y puedes verlos, okay, y comunicarte con ellos. Muy bien, entonces, okay, tenemos dos portales prácticamente. Dos portales tenemos. La ouija, que ya te comenté, es una ouija que encontramos en un cementerio, en una catacumba que estaba llena de brujería. Había brujería muy, muy antigua, había fotografías, había velas, había amarres, había de todo. La verdad, nunca había visto tanta brujería junta en un lugar. Y nos encontramos con esta ouija que estaba prácticamente enterrada. Entonces, no sabemos su procedencia, no sabemos a quién perteneció. Ha caído la lluvia, desde hace un rato está lloviendo y bueno, pues estaba llena de tierra. Ya se le ha quitado un poco esta tierra de encima, pero bueno, ¿puede funcionar? Sí puede funcionar. Lo que alcancé a sentir es que la persona que la usaba anteriormente atrajo entidades malignas. No era una persona que manejara la energía positiva, sin embargo he estado tratando de limpiarla
y poder trabajar con seres de luz, que es lo que vamos a intentar, aunque definitivamente es más fácil jalar seres de oscuridad por el lugar donde estamos, la época en la que estamos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. De todas maneras, yo estoy aquí para cuidarte. Ok, y tú no que vas lo a hagas jugar. con dirección. No, nada más vas a abrirla tú y yo te voy a ayudar, eso sí, a cerrarla para que no te lleves ninguna entidad ni dejar aquí ninguna entidad liberada, ¿no? Me gustaría poner al espejo, Alberto, si se Okay, es empiezan que a escuché escuchar ruidos atrás de ti, ruidos. como unas castañuelas quizá, no sé, a lo mejor algún animal nocturno. A ver, okay. Me gustaría poner el espejo ahí, en esa esquina, para que en dado caso que empiece a captar alguna entidad, tenemos aquella cámara que puede estar viendo Okay. el reflejo. Y me gustaría que tú voltearas la tabla Okay. hacia ti. Muy bien. Vamos a voltear primero la tabla. Entonces, ¿esto no es muy peligroso? Es algo que yo no les recomiendo, y menos hacerlo en un panteón como es el lugar que estamos ahorita, ¿no? Bueno, Es un yo. objeto de peligrosidad, y sobre todo que la mayor cantidad de posesiones demoníacas ocurren precisamente por este artículo. ¿Te parece si lo pongo mejor aquí? Sí, está bien. Y bueno, quiero pensar que que tú me ayudarías, ¿no? En dado caso de que haya algún problema aquí, Yo que voy a algo. estar resguardando el entorno y voy a estar cuidando para que no exista ninguna posesión, ¿no? Cabe señalar que no tratamos de inquietar a las personas fallecidas que aquí descansan, sino que tal vez la idea es contactar con alguno de ellos que no esté descansando en paz y que nos pueda decir su nombre y a lo mejor a través de Luisa ayudarlo a cruzar, ¿no? Sí, darle el descanso que él necesita. Ok. Mira, hay que poner las yemas de los dedos sobre. Son estos tres, ¿verdad? Ajá. Hace muchísimos años que no juego. Yo llegué a jugarla hace mucho tiempo y pasaron cosas muy raras a mi alrededor cuando la llegué a jugar. Una fue en un auditorio, otra fue en una escuela, pero jamás lo había hecho en un cementerio y estoy un poquito nervioso. Tú debes de estar tranquilo, sobre todo para que el miedo también no jale una entidad negativa. Yo aquí te voy a estar resguardando. Y hay que ponerlo en el centro. Y vamos a pedirle, si hay alguien que quiere esta noche, de los seres que nos rodean, ¿puede alguien venir y hablar con nosotros esta noche? ¿Oíste? No manches. Repito, ¿alguien de los seres que nos rodean? Se va arriba. ¿Qué te pasó? ¿De qué moriste? Es impresionante cómo se están consumiendo las velas. Y eso te habla de la necesidad de luz que tienen ellos. ER. Como que intenta darnos su nombre, ¿verdad? Pero siento como si hubiera dos entidades al mismo tiempo, por eso no son muy claras. ¿Hay dos entidades queriéndose comunicar con nosotros? Y Eri. Pregúntale tú directamente. Ok. Limpiar un poco esto. Porque como es tu energía la que está trabajando con ella, quizás por eso no son tan claros conmigo. Ok.
¿Eres bueno o malo? Es como un poco difícil. El movimiento como que se traba mucho. Se sale. No quiso hablar. Eso, cuando hace eso, es porque la entidad que estaba tratando de comunicarse quizás no tiene la fuerza necesaria y entonces se fue. Okay. Intenta de nuevo. ¿Hay alguien más aquí con nosotros? Se fue más rápido. ¿Estás cerca de nosotros? Sí. Sí. ¿Eres malo? Sí. Estoy oyendo varios ruidos alrededor. Eres el espíritu con el que trabajó el brujo que era el dueño de esa tabla. Se movió poquito. Pues sí. ¿Cuál es tu nombre? Pregúntaselo tú. ¿Cómo te llamas? Se va a ver una sombra por allá. Yo veo una especie de monje, alguien encapuchado. ¿Te escucho? Sea. Eñe. Can. Oh. Caño. ¿A quién sirves? No, no es eso, no es una U. Es una D. ¿Una D? ¿Una E? ¿Una R? Tero. E. ¿Qué decía? ¿Tere? O. F. No sé qué está diciendo, ¿eh? Tere. Allá, Tony, allá. Acá, Tony. Acá. Eso se escucha como adentro de la tumba, Alberto. Como si proveniera debajo de la tumba. T. Ta. No se entiende qué es lo que dice, ¿verdad? No. F. Ta. ¿Quieres irte a descansar ya?
Quiero que cierres ya la tabla. No quiere irse. Creo que se voltea, ¿eh? ¿No quiere irse? Ya no perteneces a este plano. Sabes que ya no perteneces a este plano. Entonces, ¿por qué no quieres irte? Tienes que salir de aquí. Ese. Te. Estoy viendo ruidos por allá. Se escuchan ruidos. Se dice que cuando hay tres toquidos es porque alguien se quiere comunicar. Suelta. ¿Y? Estúpido. ¿De verdad? Stupid. Atrás. Atrás. Algo se escuchó. Es como si alguien se moviera alrededor de nosotros. Estúpido. Debes alejarte de aquí. Toma la luz que necesitas y que se te está ofreciendo a través de estas velas y abandona ya la tabla y este plano. Ya no perteneces aquí. Sí, sí que... Quiero que te vayas. Toma la luz y vete ya. Adiós. Adiós. ¿Fue eso? Yo le quería preguntar que quién le dijo estúpido, si era a mí o era a cualquiera de los que estamos aquí. Ahí puedes medir. Una entidad de luz jamás te va a hablar con groserías. ¿Ok? Fíjate cómo se han consumido a partir de que la abriste. Las velas. Se consumieron súper rápido. Ahorita acabo de prender estas dos como ofrenda para el que estaba. Dice. Ya es otro, ¿eh? Diferente. Qué raro. Marca mucho el T y la T y la S, ¿verdad? Sí. Ya es otra entidad diferente. Se van metiendo. Como estamos en un panteón, hay muchas entidades a nuestro alrededor. Okay. Entonces sale una, entra otra. H. Y esta tabla trabaja con la energía de los seres y con tu propia energía. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque se pueden conectar. Lo que tú estás haciendo es conectando literalmente con la energía del fantasma o puede ser del demonio. Por eso se dan las posesiones. Por eso es peligroso jugar a la Ouija. Y no debería de ser algo tan al alcance de las personas. A ti te tocó encontrar esta, pero tú irresponsablemente... ¿Tú crees que yo la encontré?
¿O tú crees que O ya me ella te encontró? llamó, pero irresponsablemente la tomaste sin saber a quién perteneció ni qué clases de espíritus fueron los que cargaron en esa tabla. Lo más importante es que la gente que nos ve sea consciente de que este instrumento puede ser muy peligroso para ustedes y pueden llevar a algún ser de obscuridad a su casa o traerles alguna consecuencia. ¿Quieres preguntarle? ¿Viste una risa? Sí. ¿Quieres preguntarle al nuevo ser si tiene algún mensaje? Beto. ¿Dijo tu nombre? ¿Quién eres? ¿Por qué pusiste mi nombre? Sí. H. A. N. Chan, estoy sintiendo ya demasiadas presencias, Alberto. No voy a poder seguir conteniendo a todas. Okay, ¿qué quieres que haga? Que le Se pidas, está por empezando a mover favor, bien raro. que Por le fin empieza a pidas, moverse por más, ¿eh? favor, que se vaya. Es que ya son varios, entonces están tratando de tomar el control de menos tres de la tabla. Vete. ¿Por qué no? Sé qué tanto dice, ¿eh? Es que no sé qué trae. Ordénale que abandone la tabla. Abandona la tabla. Regresa a tu plano. Regresa donde estabas. Adiós. Adiós. Quita el puntero ya. Llegó un olor bien raro, ¿eh? Sí. Sí, lo ¿Lo alcancé a olió? ¿Sí percibir. les llegó el ¿También les olor? llegó a ustedes? Un olor muy extraño, muy feo. Sí. Este nos tiene que arrojar para cerrar. No. ¿No? No, no se arroja. Desde que se despide, ya quiere decir que soltó el espíritu. Lo Sí. importante es resguardar. ¿Se oyen eso? ¿Qué está pasando con las luces que se está apagando? Están apagando luz y estoy escuchando como gruñidos. No sé si lo escucharon. Como unos gruñidos que se empezaron a escuchar. Como atrás de ti, Tony. ¿Puedes ver, voltear, por favor? Fue muy fuerte la energía que empezamos a jalar, Alberto. Se empezaron a alborotar todos los de lado. De repente ya sentí demasiadas energías a mi alrededor. Por eso te pedí que cerraras esto. Yo creo que lo más correcto es dejarles la luz Ajá. para que ellos puedan empezar a hacer el cruce y no se quede nada aquí suelto. Ya cerramos la ouija de una buena manera Sí. y podemos meterla dentro del baúl, Okay. el cual está resguardado con hierro, y eso hará que no pueda salir ninguna entidad y dañe a nadie. Cuidado. Se fue la luz también, güey. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Se cayó de allá arriba? ¿Esto es casualidad, Luisa? ¿Coincidencia? Se cayó, se fue la ¿Y se luz. fue la luz, sí?
No, como te mencionaba Alberto, estamos. Ya prendió la luz. Prende y apaga la luz. Ve, 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 la luz. ¿La tienes, Tony? Hay un olor muy extraño. No sé, como un lamento. Como algo que recorría, ¿no? ¿Quieres utilizar el espejo para ver si a través de ahí puedes ver algún ser a tu alrededor? Con cuidado porque es. Este es un portal, me mencionabas. Sí, el espejo de obsidiana se trabaja para dos cuestiones. Una, trabajar con nuestro propio ego y con las cosas que no queremos ver de nosotros. También puedes ver a través de él vidas anteriores y ha sido utilizado como portal para ver a los seres fallecidos y poder tener comunicación con ellos. De pronto se ven cosas raras, ¿eh? Digo, se están marcando como siluetas, veo algo, cosas que se mueven, pero que no ubico bien qué es. Como si hubiera algo de este lado mío. Lo que tus ¿Lo ves, ojos Tony? no pueden ver, el espejo sí los capta. ¡Madre, cabrón! ¿Qué fue? ¿Qué se Y luego se tronó? escuchó un llanto de mujer. ¿Eso no habrá venido de afuera? ¿De la calle? No, 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 eso fue aquí ¿Que lo hayan arrojado de la muy calle, güey? cerca del perro. Sí, pero pudo haber venido de afuera, güey. ¿A esta hora? No te salgas del círculo, Tony. Después de esas tumbas ya no puedo seguirte protegiendo. A ver, allá volteé, allá volteé, allá volteé. Ay, güey. Se me hizo ver como un rostro, pero no es un bote o algo que esté encima de esa tumba. Me dio algo de miedo. Esta noche la dinámica ha sido diferente, Alberto. Yo no he querido contactar con ellos porque mi función principal ha sido el proteger a todo el equipo, que es lo más importante ahorita. Y pues tenemos dos portales muy fuertes, entonces había que cuidar y resguardar el sitio. Pero sí, sí alcanzó a sentir muchísimas presencias. O sea, por lo menos ya son unas 15 presencias las que puedo percibir a nuestro alrededor. ¿Son buenas o malas? Siento más las cosas negativas que las positivas. Hay mucho enojo, mucha ira. Como carretas. ¿Estás escuchando? Sí, como carretas antiguas. Me sentí de pronto muy agotado, muy cansado, con mucho, mucho, mucho sueño. Esto es muy fuerte, sobre todo porque tú no estás acostumbrado a contactar con ellos y ellos te roban mucho la energía. No la vayas a poner encima de. Encima, No, ¿no? no, no. ¿Por qué? Es como si abrieras algo. Creo que me dio una pesadez horrible. ¿Están todos bien? Ok, y nos despedimos dejándoles estas luces para que las personas que ya fallecieron y quieran tomar la luz lo puedan hacer. Bueno, pues creo que dejamos la luz. Cuidado, no te Ah, ten cuidado, acerques. Tony. ¿Qué fue, Tony? Ah, ¿Qué pasó? Una araña se me subió. ¿Estás ¿Estás bien? bien, Charlie? Sí, de hecho tengo un estalagmita en mi cámara. ¿Tú, Tony, estás bien? Escucho una voz gruesa de hombre. ¿Ya viste qué tiene ese árbol? ¿Son telas? Qué raro, ¿no? Tiene telas, tiene listones.
Hay que restablecer lo que se movió y hay que dejarlos ya descansar. Sí, creo que es momento de irnos, Luisa. Nosotros vamos a finalizar esto aquí. No les recomendamos que lo hagan por ningún motivo, menos por curiosidad y menos si no están acompañados de una persona como Luisa que sabe de esto. Obviamente no vamos a esperar que salga volando la Ouija y que pasen cosas así como que muy extrañas, pero aún así hubo situaciones raras que coincidieron con momentos, pero creo que lo tomamos de la mejor manera, que fue con mucha calma, porque si perdemos el control esto podría acabar peor, ¿correcto? Sí, porque ellos se alimentan de nuestro miedo. Ok, muy bien. Entonces, Luisa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Muy bien, sígala en todas sus redes que están apareciendo en este momento. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.